Ofrecemos la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Rosalía Rodríguez. También nos presentamos al Señor abriendo el mes de febrero, colocándonos en su gran amor, en su gran misericordia, confiando en su divina providencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia del Señor con humildad, diciendo juntos la oración del pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos, y qué padre hay que no corrija a sus hijos. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios.
Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno. Y entre aquellos que cumplen su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José y Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. En este contexto, mis hermanos, de seguir viendo el poder, el efecto que tiene la fe, fíjense ustedes que el Evangelio nos dice que Jesús no pudo hacer allí muchos signos, muchos milagros, por la incredulidad de los de su misma tierra. Ayer veíamos el poder que tenía la fe de aquellos antepasados, de los santos, colocando como ejemplo 31 de enero a San Juan Bosco, pero también de Jairo y de aquella mujer que llevaba 12 años sufriendo de hemorragias. Y su fe es tan grande que la palabra de Dios nos permite descubrir todo el efecto que ella tiene a nivel positivo, pero también todo el efecto que se tiene cuando no hay fe. Jesús no pudo hacer muchos milagros siendo Dios, no porque se quedara limitado para obrar, sino porque siempre Dios espera un paso, una decisión libre y voluntaria también del ser humano hacia Él. Y esto es fundamental y nosotros de alguna manera estamos aquí pidiéndole a Él que aumente nuestra fe. De hecho, todos los días en la Eucaristía le decimos, aumentanos la fe. Y ese aumentar surge desde una actitud de humildad que se ha de revestir, permítanme hermanos, resaltar desde este aspecto de la humildad no solamente la fe, sino también desde la primera lectura que leímos a los hebreos, desde la corrección. La humildad
no solamente abre las puertas a la fe, sino que también abre las puertas a permitir que seamos corregidos, porque existe, diría yo, un defecto, una maña, una manía en nosotros, en la cultura actual, de no dejarnos corregir. Ninguno. Qué difícil cuando nos van a corregir a nosotros los sacerdotes. Ya pasamos 7 años por un seminario, y entonces qué difícil que un laico a mí me corrija, ¿sí? O qué difícil que un empleado corrija al dueño de la empresa, al administrador. Qué difícil cuando nos posesionamos como en algunas funciones, olvidando que estamos cortados con la misma tijera y que como seres humanos todos acertamos, pero también nos equivocamos. Y existe la posibilidad de la corrección. Miren, hoy en día las nuevas generaciones, cuando una mamá, la mamá o el papá va a corregir al muchacho, pero usted, ¿quién es para corregirme? ¿Acaso usted no hizo tal cosa en el pasado? Y comienzan a sacar, a justificar, buscar justificaciones para no dejarnos corregir. Qué lectura tan hermosa la de hoy, porque hace referencia precisamente a esa corrección, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría. Claro, a veces hasta nos achantamos y nos incomodamos. Pero miren el efecto, sino más bien tristeza. Pero después el efecto producen los que la recibieron, la reciben con humildad, frutos de paz y de santidad. Qué bonito, hermanos, cuando alguien nos corrija, no tratemos de sacar el juicio, pero este, ¿quién es para corregirme? Nada, voy a tomar lo que esta persona me dijo, lo oraré, lo reflexionaré, y es una percepción, ciertamente, pero yo la cojo porque viene de una persona externa a mi mirada. Y voy a mirar a ver qué tan cierto es, y si no es cierto, pues bueno, lo hago a un lado, pero si es cierto, lo trabajaré para mi crecimiento. Ánimo a sentirnos que somos instrumentos de la corrección, pero a dejarnos corregir también. Eso es muy importante. Y que la corrección fundamentalmente sea con caridad. Cuidado con esa palabrita de cajón, que yo la escucho mucho y la verdad me incomoda también. Cuando dicen, es que yo digo las cosas como son. Yo digo las cosas sin tapujos, directamente. Pero no se trata de decir las cosas como son, sino hay que decir las cosas, sí, con verdad, pero ojo, también con caridad. Si no están esos dos elementos, verdad y caridad, no hay corrección fraterna. Hay un sentimiento y una emoción que a veces me gana más que la razón. Y entonces cuando algo me incomodó, surgió una emoción y yo le voy diciendo al otro las cosas como son, hiriendo, lastimando, humillando, y eso no es corrección fraterna, ni mucho menos corrección cristiana. Por eso en la corrección no se impone, se propone. Querido hermano, yo vi este comportamiento y te sugiero que le trabajes. A mis agentes de pastoral les he insistido mucho en ese aspecto de no imponer, sino proponer, porque el Evangelio es una propuesta, Cristo es una propuesta, y si nosotros somos Evangelio, somos propuesta de corrección, no de imposición. Amén.
Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está siempre presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, hoy nos explica las Escrituras y hoy parte también para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de la iglesia, de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y le manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos Antonio, Rosalía Rodríguez,
que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos, Padre omnipotente, llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen nuestra Madre, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, alabarte y glorificarte por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza interna del amor de Dios en nuestros corazones, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz les dejo, paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartan un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recibo y traigo.
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recordarles, mañana vamos a tener la celebración de la presentación del Señor o el día de la Candelaria, 7 de la noche. Traigan su velita, aquella que colocarán en su altar para encender en distintos momentos, no solo en los momentos de dificultad, sino también de alegría, de gozo, de algún proyecto, esa vela que será bendecida en la celebración de mañana en la noche, 7 de la noche. Después toda la comunidad hispana nos vamos a reunir abajo a tener un buen compartir y a vivir también la experiencia de la fraternidad cristiana. Dirían jocosamente, pasaremos de la mística, es decir, de la oración, de la Eucaristía, a la mástica, es decir, a tener un compartir allí abajo con los hermanos. Bajo la bendición de Dios, la protección de San Miguel Arcángel, a quien nos confiamos, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus eran bellas. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantemos al Letanías a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A tus pies ponemos nuestra vida.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Le estableció, Señor, de su casa. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Acto de consagración a San José de San Alfonso María Ligorio. Oh Santo Patriarca, me regocijo contigo por la exaltada dignidad por la cual fuiste considerado digno de actuar como Padre de Jesús, de ser obedecido por aquel a quien el cielo y la tierra obedecen. Oh gran Santo, como fuiste servido por Dios, yo también deseo ser llevado a tu servicio. Te elijo después de María para ser mi principal defensor y protector. Prometo honrarte todos los días mediante algún acto especial de devoción y poniendo bajo tu protección diaria. Por esa dulce compañía que Jesús y María te dieron en tu vida, protégeme durante toda la vida, para que nunca me separe de mi Dios al perder su gracia. Mi querido San José, ruega a Jesús por mí. Ciertamente, Él nunca puede rechazarte nada, ya que obedeció todas tus órdenes mientras estabas en la tierra. Dile que me separe de todas las criaturas y de mí mismo, que me encienda con su santo amor y que luego haga conmigo lo que a Él le parezca. Con esa ayuda que Jesús y María te dieron al morir,
Te suplico me protejas de una manera especial a la hora de mi muerte, para que al morir asistido por ti, en compañía de Jesús y de María, pueda ir a agradecerte en el paraíso y en tu compañía alabar a mi Dios por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.